Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva edición donde les tenemos las noticias más relevantes sobre cambio climático, eficiencia energética, lo que está sucediendo también a nivel nacional y por supuesto las noticias más relevantes en temas ambientales aquí en el estado de Querétaro. Pero además, una vez que terminemos este bloque informativo, vamos a tener la cápsula de Ivana, la amiga del planeta, y nos va a hablar acerca de un animalito muy característico aquí en Querétaro, los tlacuaches, algo bastante interesante e importante para protegerlos. Así es de que quédese con nosotros en este momento tan agradable. La temperatura ya está cambiando, ya no hace tanto frío, así es de que disfrute el programa junto con nosotros. Vamos a arrancar con las noticias. Allá en Guadalajara se dio a conocer los impactos que está teniendo el cambio climático sobre los cafetales aquí dentro de la República Mexicana. ¿Y a qué se refiere esta noticia de que está disminuyendo la producción del café? Porque ahora ya no está tan sincronizado la temporada de lluvias con la floración. Entonces, este es un verdadero problema, además del incremento de las temperaturas que están provocando que afloren plagas que antes ya estaban controladas dentro de los cafetales. Entonces, esto es muy importante. Ya desde el año pasado habíamos comentado cómo el cambio climático va a ir afectando determinados cultivos, y en este caso del café, que casi todo mundo consumimos aquí en México, una rica taza de café, sobre todo por las mañanas. Pero ahora tenemos ese problema y nuestros cafeticultores acá de la Sierra de Querétaro, acá en la Sierra Gorda, ya también nos habían informado que habían sufrido una merma de alrededor del 30% de la producción del café, precisamente debido al desfase entre la floración, los periodos de lluvia y las cosechas. Así es de que por eso también vemos incrementos en los precios, disminuye la producción, los cafeticultores ahora tienen menos granos que vender y le han incrementado un poquito como un costo ambiental debido a los impactos negativos del cambio climático. Pero en Argentina están sorprendidos porque el aumento del calor, dicen ellos, que se ha cuadruplicado. O sea, realmente es enorme la diferencia. Dicen que, digamos, este crecimiento exponencial que han tenido de calor, básicamente se ha dado dentro de un periodo de los últimos 60 años. Puede ser mucho, realmente, el tiempo, 60 años, pero cuando hablamos, no que se duplicó, sino se cuadruplicó, es bastante y están sufriendo los efectos de las temperaturas, del incremento del cambio climático. Así es de que allá en Argentina, como en muchos otros países, pues tenemos ya la presencia de estos impactos negativos del incremento de la temperatura. Por eso el objetivo de que no se alzara más de 1.5 para el 2030, pues va a estar muy difícil que se cumpla, y más bien vamos a esperar que lleguemos casi a 2 grados que esté aumentando la temperatura. Y como lo hemos comentado aquí, pues ya los glaciares se están derritiendo, hay problemas, el incremento del mar también, con las consecuencias para algunos sitios que se encuentran a las orillas del mar, pues están también ya padeciendo esta parte de los impactos. Por otro lado, déjeme decirle, y le leo la nota porque es interesante, que es aliciente, ya no es una nota negativa, que de acuerdo al informe del Global Landscape del 2023, nos dicen que la inversión mundial en tecnologías de la transición energética, incluida la parte de la eficiencia energética, porque muchas veces hablamos de que vamos a poner paneles o algún otro instrumento que nos genere energía renovable, eólica, o en los mares también las olas, o la parte de la geotermia, o el biogás, etcétera, etcétera.
pero también los mecanismos y los procesos que se han venido realizando de eficiencia energética cuentan, y es una inversión que hacen sobre todo los negocios para poder gastar menos energía. Pues bien, este informe lo que nos señala es de que se ha invertido 1.3 billones, billones de dólares, y se trata de un nuevo récord porque fue un 19% más de lo que se registró en el 2021, y con respecto al 2019, antes de la pandemia, esta cifra del 1.23 billones de dólares equivale a un incremento del 50%. Entonces es una buena noticia porque las inversiones se siguen dando para poder transitar a energías renovables y limpias, que son una forma también de mitigación del cambio climático, del ahorro. Recordemos el año pasado, casi en el periodo invernal, pues la estaban sufriendo allá en Europa porque hubo disposiciones para que disminuyeran todos los sistemas de calefacción por lo menos 1.5 grados, porque no había la suficiente energía debido a la escasez del gas natural que antes importaban de Rusia o de Ucrania, y por este conflicto armado pues entraron en una cierta crisis de abastecimiento de combustibles, en particular del gas natural en Europa, y eso pues trajo sus consecuencias. Por eso es importante, digamos, entender que precisamente se continúa con un proceso de inversiones constante, y que no es lo mismo, sino se incrementa 19% con respecto al 2021. Es esta parte de la inversión de 1.3 billones de dólares a nivel mundial, obviamente estamos hablando. Y en las coordenadas nacionales, déjeme platicarle que allá en Guerrero, en la sierra de Guerrero, de este estado natural, fabuloso, hay una buena noticia porque algunos ejidos solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente a nivel nacional, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la declaratoria que reconoció los ejidos de Río Frío, de Los Fresnos, Soledad de la Palma, San José de los Olivos y Balcón de la Bandera, que en su conjunto suman una superficie de 23.892 hectáreas, para decretarlas como áreas naturales protegidas, pero de manera voluntaria. O sea, ellos mismos colocaron sus hectáreas para volverlas áreas naturales protegidas. O sea, es una de las modalidades que están previstas en la ley, sobre todo en la ley federal, y algunos estados también la tienen, estos mecanismos de carácter voluntario para poder agregar superficies, hectáreas, a la conservación de la vegetación, de la fauna, de las tierras, de los recursos naturales, como un mecanismo bastante importante. Y yo creo que esto también responde al llamado y al objetivo que se fijó en la Conferencia de las Partes, en la COP15, realizada en noviembre del año pasado allá en Montreal, el objetivo 30x30, que quiere decir conservar el 30% del territorio terrestre y acuático, o marino, para el 2030. Entonces suman 23.892 hectáreas al conjunto de las áreas naturales protegidas, pero bajo el esquema de una declaratoria voluntaria. Y finalmente, déjeme decirle que aquí en la capital, ahora el tema de los animalitos ha estado mucho en la discusión, y cada vez hay más participación y denuncias que se presentan con respecto a los maltratos, los abandonos, etcétera. Y en la Fiscalía del Estado nos informan que se presentaron 5 denuncias de crueldad animal en lo que va del 2023. En los primeros 2 meses del 2023 de este año ya se han registrado bastantes denuncias al respecto. Y gracias al apoyo de la Fiscalía se pudieron resguardar 6 caninos y 3 aves que hoy están bajo el resguardo porque estaban en un grado importante de desnutrición y deshidratación. De tal manera que hoy se están empleando ya
los recursos de carácter legal para presentar denuncias contra personas que están maltratando a sus mascotas o a ciertas aves, como es el caso, que pueden ser también parte de las mascotas que se tienen en casa, pero los dueños no son responsables, los tienen en un maltrato, desnutridos, no les dan el agua, los tienen a la intemperie, y entonces eso no se vale, y hay ciudadanos ya más conscientes que están haciendo uso de estos recursos, de estos mecanismos legales para presentar las denuncias ante la Fiscalía, y la Fiscalía ha tenido a bien en iniciar estos procedimientos. Así es de que téngalo usted en cuenta, y si usted tiene una mascota en casa, trátelo bien, porque no va a faltar el vecino que se dé cuenta y presente una denuncia por maltrato. Ahora vamos precisamente a la cápsula que tenemos, la cápsula mensal, con Ivana, la amiga del planeta. Pues bien, ahora vamos a esta parte de presentarles una cápsula cultural ambiental en boca y persona de nuestra amiga Ivana, la amiga del planeta. Gracias, te damos la bienvenida de nueva cuenta aquí al programa Un Mundo Verde en este 2023, y te agradecemos el tiempo que dedicas para preparar y para compartir con la audiencia, con ustedes, estas cápsulas culturales sobre temas muy peculiares, pero que son importantes que todos lo sepamos, y también sumarnos a los esfuerzos, ya sea de protección o de conservación o de un aprovechamiento sustentable, tratándose de la flora o de la fauna, y en este caso vamos a hablar de la fauna silvestre muy típica de aquí de la zona metropolitana y del municipio de Querétaro. Gracias, Ivana, por acompañarnos de nueva cuenta. Pues un gusto para mí volver a estar aquí, volver a verte, Alejandro. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre los tlacuaches. Y bueno, este es un marsupial, lo que significa que está relacionada, o es, digamos así, primo de los canguros o los koalas. Esto ya que, igual que los canguros o que los koalas, tienen una pequeña bolsa en donde almacenan pues a sus crías. Y bueno, este es el único marsupial originario de México. Y es muy importante cuidar a estos animalitos porque nos ayudan a, digamos así, a mantener todas las especies parejas. Es decir, que no haya un exceso a lo mejor de serpientes o de alacranes, de cucarachitas. Y también propagan las semillas. Entonces, es bueno saber que en donde vamos a poder encontrar tlacuaches son en las áreas verdes. Fíjate que muchos amigos y conocidos, debido al crecimiento urbano, la mancha urbana que va ocupando espacios que antes eran naturales, desplazan a la fauna nativa, y ese tlacuachito no es tan tímido, sino a veces anda en las casas, ¿no? Y la gente se espanta, ¿no? Y lo ve, y ese animal tan raro, ¿no? Y las preocupaciones y dudas de será peligroso, nos puede morder o acarrear enfermedades. Y bueno, es simplemente un desconocimiento que hay, porque el tlacuache es bastante, bastante amigable. No recomendaría, pero si usted le pone comida y agüita, ese tlacuache va a estar ahí en su casa, en el jardín. Pero lo mejor es de que los cuidemos, los respetemos, para que ellos puedan regresar a su entorno, a su hábitat natural. Y sí, es muy particular de aquí, de la zona metropolitana de Querétaro. Claro, y es que aunque es una especie que se adapta muy bien y muy rápido, y aunque en estos momentos no esté en peligro de extinción, es muy bueno cuidarlos. Y un dato curioso es que son excelentes constructores y que aparte aportan a la ciencia, ya que ellos producen una proteína que evita
a casi cualquier veneno. Entonces, esto es pues muy impresionante y muy útil también para la ciencia, para poder saber pues cómo también nosotros podemos producir esa proteína y pues también ayudar a muchas personas. Fíjate que el año pasado, yo diría que casi a principios, tuvimos aquí a una mujer que hace recorridos y a veces también crea pequeñas obras de teatro, y presentó un personaje precisamente del tlacuache. Entonces, este animalito, bastante curioso, pues es propicio para trascender no solamente en las áreas de ciencias naturales, sino también dentro de la cultura, como es el caso en el teatro que presentaba ella. Hizo unos animalitos como de peluche, pero no eran de peluche, como marionetas, y entonces los presentaba y hablaba a través de ellos, de tal manera que el objetivo era familiarizar al público con este animalito y hacerle ver que es muy amigable. Claro, y bueno, es muy amigable, es un poco tímido también, y a este animal se le llama tlacuache justamente porque hay una leyenda que dice que le robó el fuego a los dioses para dárselo pues a las personas, a los humanos, y por eso no tiene pelito en su cola. A este animal también es conocido como zarigüeya. Y precisamente porque no tiene pelo en la cola, y no es muy grande el tlacuache, la gente creía que eran ratas, ¿no? Entonces los veía así, no, vi una ratota ahí en mi pad. No, era el tlacuache. Porque lo confunden precisamente porque no tiene pelo en la cola. Sí, y bueno, hay más o menos como 7 especies de tlacuaches, y pues todas tienen su colita sin pelito, y justamente hay el tlacuache ratón, que es el que mide 15 centímetros, y el tlacuache común, que es el que mide 45 centímetros. Entonces, pues sí, es como un poquito lógico que a veces las personas podamos confundir a un tlacuache con una ratita, pero realmente no, porque estos animales no pueden transmitir ningún tipo de enfermedad. Sí, y digamos, sucede mucho esa parte del conocimiento, desconocimiento, en la gente que es demasiado urbana, ¿no? O sea, que pues identifica una rata, ¿no? Pero no puede identificar a estos animalitos silvestres. Y sobre todo la gente que viene de otros estados, sobre todo de la Ciudad de México, que se viene a vivir aquí a Querétaro, pues se topa con esa situación y los desconoce, porque en la Ciudad de México realmente sí sería rarísimo, rarísimo, que pudiera aparecer un tlacuache en la zona 100% urbana, pero aquí no, como parte de las colonias, hay áreas verdes, jardines, parques, o están cercanas a las áreas que aún todavía no se están urbanizando. Entonces hay un tránsito de esos animalitos, de los tlacuaches, entonces común ver. Acá en la colonia de Álamos y de Arboledas es muy típico ver a esos tlacuaches deambular sobre las calles o que se meten a los jardines, los patios de las casas. Claro, y bueno, es importante también saber que estos animalitos ya no se ven en todos lados como antes. Digo yo porque no he vivido mucho tiempo, pero hace algunos años era mucho más común ver tlacuaches. Y el día de hoy, como te decía hace un ratito, aunque son muy buenos adaptándose y muy buenos constructores, es importante cuidarlos porque ya no los estamos viendo en todos lados y pues ya no queremos que se extinga otra especie como el tlacuache, que aparte es un animal tan bonito y que aporta tantas cosas. Sí, tal como lo estamos viendo ahí en las imágenes,
que usted tiene en su televisor, pues son excelentes trepadores. Y bueno, sí tienen de repente así como rasgos, ¿no?, de roedores, pero no, son mucho más agradables y son trepadores en los árboles, las ramas, tal como estamos viendo ahí en las imágenes. Claro, y estos animales, una curiosidad, es que tal como nosotros tienen 5 dedos y en sus patitas tienen unas pequeñas membranas que les ayuda a nadar, ya que esta especie, bueno, sobre todo hay una especie que es muy nadadora. También, o sea, que es tlacuache, si encontraran medios acuáticos, o sea, cauces, un dren, río, etcétera, podrían fácilmente cruzarlos o estar también en esos ambientes. Entonces, pues, creo que lo que el día de hoy quiero que la gente se lleve viendo esta cápsula es que si hoy o mañana o algún día ven un tlacuache cerca o por ahí de su casa, déjenlo vivir. Y es importante saber que no son peligrosos, que no les van a transmitir enfermedades y que si es posible llevarlo a un área verde, llevarlo. Sí, lo recomendable sería, si usted lo tiene en su casa y ya está quedando ahí, que lo reporte con la Procuraduría de Protección Ambiental del Gobierno del Estado, o también hable a los teléfonos de protección animal aquí en el municipio de Querétaro, también en Marqués o en Corregidora, puede llamarlos para que personal especializado pueda ir al lugar, rescatarlo y llevarlo a su medio natural. Y como bien dices, Ivana, yo creo que debemos de tener pues una actitud más empática, ¿no?, amigable, o sea, no agredirlos, aventarles piedras o tener temor de estos animalitos, los tlacuaches, que son muy simpáticos, y sobre todo ir garantizando, porque pues, si se meten en las casas es porque nosotros los desplazamos, o sea, no son ellos los invasores somos los humanos que construimos casas en el medio natural, destruimos el hábitat de esos animalitos y de otros más que existen aquí en la zona, y es obvio que pues la curiosidad del animalito o la necesidad de alimentarse también, porque no solamente es destruir, quitarle el hábitat, la casa al animal, sino también nos vamos privando de sus alimentos naturales. Entonces es obvio y lógico que andan a veces en busca de beber agua, de algún alimento o de refugio, o que están confundidos también, como puede suceder con el ser humano. Entonces, si usted lo ve, protéjalo. Esa es la recomendación, y póngase en contacto con las autoridades, ya sea en protección ambiental o las autoridades ambientales, para que lo puedan asistir en el rescate de este tlacuache. ¿Alguna otra recomendación, Ivana? Bueno, como último dato, estos animalitos son omnívoros, así que si les quieren dejar comida, déjenles o carnita un poquito y vegetales o fruta. Eso es importante, porque a veces pues uno se ve, ¿qué comerán, no? Y podemos darles cosas que a lo mejor les van a generar algún daño. Entonces tengamos esa precaución de este tipo de alimentos que nos recomienda Ivana, mientras están ahí conviviendo en las casas en las que nos visita el tlacuache. Claro que sí. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Ivana, te esperamos como siempre cada mes en una cápsula cultural ambiental que nos traes, que nos incorpora más conocimientos, más información, para ser mucho más amigables con el medio ambiente. Así es de que solamente nos despedimos temporalmente, pero te esperamos el próximo mes, como siempre, en tu cápsula. Aquí estoy el próximo mes. Así es, ese es el compromiso que tiene Ivana con toda la audiencia y aquí con Un Mundo Verde y Radio Televisión Querétaro. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí por Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?